El gobernador encargado del estado Anzoátegui, Nelson Moreno, colocado allí por acciones políticas y no por elección popular, sigue violando los derechos humanos al amenazar con despido a los empleados públicos que firmaron para solicitar el referéndum revocatorio. Solicitar el referéndum revocatorio está vigente en la Constitución, está vigente en la Ley Orgánica del Trabajo, está vigente en los tratados internacionales que ha firmado el Ejecutivo Nacional. Se ha desatado una ola de persecuciones contra los funcionarios que luchan por tener una vida distinta a esta pesadilla. Ordenó activar una copia parecida a la lista Tascón. Esta es la lista, yo la llamo la lista Mandarria. Ha sido oportuna la iniciativa de los diputados de Anzoátegui en querer recibir personalmente las denuncias de quienes están siendo maltratados. No importa que la justicia actualmente no sancione este delito, hay que dejar constancia de que se intentaron activar todos los amparos que da la ley para que cuando se restablezca el Estado de Derecho, los culpables sean castigados. Esta es otra obra de la revolución contra la gente, contra los funcionarios públicos. Soy José Javier Carroz, en Hoy por Hoy, a través de Telered.tv.